Yanukóvich pide a Medvedev que revise el contrato de gas que ha llevado a la cárcel a Yulia Timoshenko. El presidente ruso ha recibido a su homólogo ucraniano en Sochi, a orillas del Mar Negro. Kiev insiste en que el precio del gas negociado en 2009 por la entonces primera ministra Yulia Timoshenko es desorbitado. Trataremos nuestros problemas actuales como siempre hemos hecho. Estamos obligados a llegar a un acuerdo. No se puede ver de otra manera. Ucrania, país que siempre disfrutó de un precio preferencial, está pagando 355 dólares por cada 1000 metros cúbicos de gas ruso. Precio fijado en un acuerdo rubricado por Timoshenko sin que fuera debatido en el gabinete de ministros. La princesa de la Revolución Naranja se sienta ahora en el banquillo. Acusada de desacato al tribunal que le juzga, permanece en prisión preventiva. Sus seguidores denuncian que detrás de esta medida hay motivaciones políticas, indignación que ha traspasado las fronteras ucranianas. Francia ha convocado al embajador ucraniano, a quien ha recordado que el respeto al Estado de Derecho está en el centro de las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea.